Muy buenas noches, regresamos a su programa Calentón de Herrera. Seguimos con nuestro segundo invitado, el Muñequito RD. Muy buenas noches, Muñequito, ¿cómo te Muñequito sientes? RD. La gente de la caoba metiendo mano, igual que todos los talentos de la caoba, señores. Cumpliendo. La caoba es mucho talento bueno. Hay muchos Sí, mucho talentos que están trabajando en la caoba. caoba. Ahí está, aquí está con nosotros el Muñeco RD. Preséntate ahí, a ver lo que. ¿Qué es lo que es, mi gente de la luz? Estamos aquí presentando a Herrera, representando al Calentón de Herrera también. Ya, sigue representando. ¿Qué más representa? El género urbano, ustedes saben. Ya, sí. ¿Cómo comienza el Muñequito RD en la música urbana? Tú, permiso, tú no haces, tú haces drill, ¿hola? ¿O No, tú todo haces tipo de reggaetón, drill? todo tipo de música, lo que es dembow, reggae, trap, rap, yo hago todo tipo de música. Okay, pero ¿cuál, ejemplo, cómo tú iniciaste? ¿Qué te motivó a tú entrar a música urbana? Bueno, yo estoy escribiendo desde los 13 años, estoy trabajando ahí, o sea, ya musicalmente comencé a los 18, porque los panas comenzaron a enchincharme y decirme de que no, porque manito, tú la aplicas, ponte a trabajar, que tú la pones. Entonces nos tiramos a la música, a romper. O sea, ¿desde qué tiempo fue que iniciaste la música? Musicalmente ya tirado desde los 18, Desde los 18. 2018. ¿Y cuál fue tu primer tema? Mi primer tema fue Pónmelo para atrás. Se está rompiendo durísimo, en Tú no verdad, puedes cantar un conmigo. ching ching para ver si para que la gente le llegue, Sí, como para veo. que. Dice, dale, pónmelo para atrás, pónmelo a vibrar, muévelo que se me pegó, te tíralo para atrás. Ponte yo equipo, pues mami, tíralo para atrás. Que si me lo muevo para ti una, yo me voy a pechar y dale, pónmelo para atrás, pónmelo para atrás, pónmelo para atrás. Y por ahí se fue. Por ahí se fue. Póngalo Empezó. No, pero que tiré un Fuágate, chulazo. fuágate. Muñequito, ¿y cómo te lleva con tu gente ahí? ¿Te apoyan bien? Pila. Te Sabes que apoyan me bien quieren mucho. pila, Tú sí. sabes, que yo he visto de Muñeco RD, que realmente los felicito a tus hermanos. Y siempre, anda, tú siempre andas con un grupo de muchachos jóvenes que te apoyan a ti. Yo veo Así eso, es. yo lo veo excelente. Yo Muy bien. me di cuenta, fue el día de la actividad, el Sí. domingo, el día de los padres. Yo te había visto también con la tarima que hice aquella vez en los banquitos. En los Y banquitos, también, sí. se veo también, y después también recuerda que hicimos el encuentro también en las Torres Eiffel, de Sí. la que también. Y entonces, el día ese de la actividad, ahí te vi con ellos. Y me quedé pensando, y yo me sentí bien, en verdad, que tu hermano, tus amigos, Sí, siempre están te, bueno, conmigo. que, ¿cómo Te te sientes tú apoyan. tener ese apoyo sincero, ese apoyo que no hay por dinero, por eso? ¿Cómo te sientes tú Que de musicalmente con el corazón apoyo que de te ellos? apoyen. Súper Bien, en verdad, porque, o sea, ellos hay pila de gente que se le pegan a uno y no es que por el apoyo, es que de verdad, pero, ¿qué te digo? Esa gente que están conmigo desde cero, esos son los que uno lleva al 100, son puros. ¿Qué te motivó en el tema que tú hiciste, que lo hubiese excelentemente bien? El último tema que tiraste, Mi tiempo. tu tiempo. ¿Cómo fue que tú te inspiró escribir eso? ¿Qué nota tuviste que coger? ¿Qué te digo? No, ¿Tuviste nada un de eso, traguito? nada de ¿Tuviste eso. un vape? ¿Qué es lo que? Nada de eso, en verdad, ¿qué te digo? Eso es un tema para la motivación de los muchachos, los tigres que vienen subiendo, en verdad, como yo, los nuevos talentos que vienen subiendo también, que son chamaquitos, que lo que quieren es un chin de motivación. Entonces uno le dio por escribir ese tema. O sea, que los temas que tú haces, son como reales. Sea, no todos, en verdad, porque tú sabes que hay que tirarle su marketing a la gente y la vaina. Sí, no, algunos te lo inventas y Exacto. algunos son reales. Exacto, porque hay varias vivencias que uno le escribe, tú sabes, y le engaveta ahí para soltarla después al pasito, tú sabes. Pero hay temas que uno lo que se lo escribe a los tigres, los temas que Pero duran. ahora mismo, en el género urbano de Herrera, vamos a decir, ¿con quién tú grabarías y con quién tú no grabarías? ¿Qué te digo? En verdad yo grabaría con todo el mundo.
todos los tigres que la apliquen. Atención. El muñeco RD graban con todo el mundo, así que esos muchachitos que no tienen tema. Esos muchachitos que no tienen tema. Lo que quieren cantar. Que quieran cantar sobre una vez, el muñeco RD está dispuesto a grabar con todo el mundo. Con cualquier artista. Todo el que quiera cantar. Cualquier artista, en verdad. No, si no es fulano. Porque así, ¿no? ¿Qué pasa? Uno tampoco anda en demagogia. Tampoco así, ¿verdad? Uno lo que anda en trabajo. Ezequiel poniéndote por el piso. ¿Cómo así? Borra eso. Dije con lo que están empezando. Yo hice una pregunta a él. ¿Con quién no grabaría del género del Rey y con quién grabaría? Y él dijo que grabaría con todo y ya. Con todo, pero todo el que canta. Con todo el que canta. ¿Con quién tú te identificas más el género urbano de Herrera en este momento? De Herrera, que tú digas, bueno, ese pana me impide yo seguir metiendo, que sea de Herrera. Que tú digas, ese tipo canta full. No me llega, en verdad. O sea, yo se la doy a todito, en verdad. No que tú se la das a todito. Escucha la pregunta. Sí. Con lo que están ahora mismo pegados en Herrera, ¿con cuál tú te identificas? Que tú puedes decir, bueno, yo me veo como él, me gusta su forma, me gusta su música. Que están pegados. Que sea motivación para ti. Bueno, ahí está Iván Coren, en verdad. Bien, muy bueno, Iván Coren. Está Geo Freco. También, muy bueno. Hay pila de artista durísimo, en verdad. ¿Te dan nota? Sí, no, los tigres la aplican. Ya, no hay una colaboración, no te has acercado, no hay colaboración ahora mismo. No, ahora mismo no. Con Dios delante, en el futuro se dará, pero todo a su tiempo, como dice el tema. Ya, todo a su tiempo. Bueno, señores, Muñeco RD de La Caoba, joven que ya llega varios tiempos trabajando en la música, un joseador. Él trabaja, él no anda, él trabaja su música, siempre está bien presentado en los actos de la tarima, siempre anda con su equipo, trabaja con su familia, siempre apoya y siempre está buscando su break, que eso es lo bueno. De los videólogos de Herrera, ¿cuál tú dices que tiene mejor calidad de trabajo? De Herrera ahora mismo. Tendría que trabajar con ellos, en verdad. Porque hasta ahora yo solamente he trabajado con dos. Uh-huh. Que sería Cuatro Cantidemas. Uh-huh. Y con la gente de Tito Saldaña. Ok. Oye, pues tú tienes tu cuarto. Tito Saldaña. Y él trabaja. Y Cuatro Cantidemas. Tienes que trabajar, en verdad. Sí. ¿Qué tú trabajas aparte de la música, muñeco? Yo estoy trabajando ahora mismo en un almacén, buscándome el peso. A veces aparecen dos o tres chiripitas para recortar los tigres. Ah, pues también te también recortado. Eres peluquero. Uno lo que anda en joseo, uno no puede estar de que sentado. Ya, claro. Es bien, ¿no? Eso es lo importante, mantenerse picando, nunca haciendo el mal. Hasta que la música te llegue, te suba. ¿Cómo tú te ves en esto? ¿Cómo tú te ves para 2023? Tú, pegado. Pegado, feo. ¿Tiene varios temas para lanzar antes del 2023 o después? Hay un par de temas por ahí, sí. Tiene un 12 mandamientos. Eso sale en esta semana. ¿Con quién fue los 12 mandamientos? 12 mandamientos. Los 12 mandamientos fue Baby Ronnie que lo compuso. Pero hay varios artistas, sí. Sí, pues hay muchos muchachos que de Herrera que han ha hecho los 12 mandamientos, hay muchos que lo han hecho bien. Todo lo ha hecho bien. Que le gustó fulano. Pero hay varias personas que han hecho varios 12 mandamientos. ¿Cómo tú ves el género de Herrera en este momento? El género de Herrera en este momento. Prendido, en verdad. Ahora mismo hay pila de carajitos en Herrera que la están aplicando feo. Y con Dios delante, no vamos a pagar todito, en verdad. No, esa es la actitud, esa es la actitud. Tú sabes que aquí nosotros anhelamos que todo lo que ha venido aquí, el calentón de Herrera por Neutral FM, se pegue.
se pega, se pegue, se pegue. Porque ustedes están trabajando, mire, pues, te puedo decir, J1 fue la primera entrevista que le dimos aquí a J1 y J1 está pegado. Está pegado feo. Bien. Está pegado y está él todavía no está pegado, pero va a estar pegado. Él va a estar pegado de verdad, de verdad. De verdad, de verdad. El chamaquito tiene imagen de que yo lo conocí la primera vez. Yo dije, no, sí. Este muchacho va a triunfar. Sí, va a triunfar, claro. Entonces, ¿qué me dijiste del género urbano? Ah, tú me dijiste que está bien ya. También algo que nos queramos saber de Peluche, del muñeco, el muñequito RD. ¿Por qué el muñequito RD? ¿Qué te digo? Mira, eso fue los tigres que me pusieron ese nombre, en verdad. Sí. Yo todavía no tenía nombre de que para tirarme a la música. Como le dije al principio, fueron ellos los que me computaron a mí. Sí, porque tú rapeas. Sí. ¿Tú improvisas? No te improviso, en verdad. Pero tú viste... Tiro mi disparatada a veces. Ya, normal. Pero a ti lo que te gusta más es el género urbano. Exacto. A mí lo que me gusta es escribir, soltar mi tema de vez en cuando. Ya. No, pero está bien, señores. ¿De qué parte de la Caoba tú eres? La Caoba, Manzana 23. De la Manzana 23. ¿Cómo está eso por ahí? ¿Cómo está la Caoba? ¿Cómo están todo el movimiento por ahí? Eso está bien. En verdad hay un movimiento feo en la Caoba. Sí, ahí está. Se tu amigo. Están pilas de artista, graba videos para allá, por loco. Sí, ahí está tu amigo, el fiscal. El fiscal, el que tranca. El que tranca, mi amigo. El que tranca. Mi amigo. Está tranquila. Tu amigo, pero estaba aquí tu amigo el otro día. Sí, estaba aquí. Claro. No, y fiscal hijo mío. Fiscal hijo mío. No, era bacano. Sí, fiscal hijo mío. Bueno. Mira, no he hablado con fiscal, una colaboración del muñeco de la Caoba que te han dicho, muñeco, que lo que se ha hablado en verdad, pero todavía no hemos llegado a ese punto. Se va a dar en verdad. Con Dios por delante. Vamos a escuchar el tema ese que es mi tiempo, vamos a escucharlo por lo menos tú un ching a capela ahí, creo que. A capela dice. Con el tiempo me doy cuenta de lo que sí son reales y aprendí que el lápiz si tú no tienes nada vale. Yo puedo tratarte bacano pero no revale porque el que se me dobla los ratrillos con los metales. El camino que tomé me ha puesto a coger piletrote pero no le paro, también aprendí a coger rebote. Yo sueño con progreso y hay que coger su bobote y cuando llegue no pa' ver quien no me note. No me desespero y espero mi tiempo para poder llegar y sigo firme para poderme superar. Salgo a buscar el peso diario para poder bregar y no pierdo la fe porque sé que un día yo me voy a pegar. Hay pilas de gente que se van a llenar me corona, pero eso es del ser humano chilling, no le paro nada, van a meterme los pies para que yo no pueda llegar, pero Dios está ahí, no le va a funcionar. Bien, un aplauso, ¿quién te acompaña? Te veo un muchacho ahí. Me acompaña mi hermano, Brian Gretti. ¿Para hermano de sangre o hermano? De sangre. Y Gretti no canta, no improvisa nada. No le gusta eso. O sea, él está ahí aparando a la mujer, lo que tú dices, no. Dale para allá, Gretti. Ya, güey. Sí. Él es que te ¿Tú sabes, el proceso de música tú tienes cuánto? Yo tengo hasta ahora 5. 5 años, ¿no? ¿Verdad? No, años. 5 temas. Cinco temas, pero el proceso de la música tiene... ¿Cuántos años? Del 2018 para acá. ¿Qué te ha hecho lo difícil hasta la fecha de la música que tú haces? En verdad... La escritura no es que se me hace muy difícil, pero yo sí que le dedico mi tiempo, le dedico su tiempo a la escritura. Que es, o sea, lo difícil es no escribir y que es algo sin sentido. Buscarle el sentido a la canción, eso es lo más difícil. Pero tú te rompes la cabeza ahí para ver qué es lo que tú vas a escribir. A ver qué te puede salir bien, qué te puede salir mal. Exacto. No, tú cambias mucho comienzo. Mucho comienzo, sí. Yo soy exigente. Pero como tú coges la nota, porque que no te vemos, tú estás siempre tranquilo, bajo perfil. Son cosas en verdad que le llegan a uno. Sí. Entonces, hay veces que yo pongo una pista ahí, me pongo a improvisar, lo que me salga, si veo que me llega algo bueno, lo escribo de una vez, luego lo termino el paso. O sea, lo que te llega a la mente, tú lo vas escribiendo. Exacto. Muy bien. Entonces tienes 5 temas. 5 temas ahora mismo. ¿Cómo se llaman? Hay uno que es Pónmelo para atrás, hay un desahogo,
Está Mi Tiempo, está Mónica Escuardo, y hay uno que se llama, en verdad ese no lo hemos tirado, pero es Pedales. Es el que viene. Es el escrito, es el que viene ahora. Es el que viene ahora, ¿cuándo más o menos? Hasta ahora no tenemos fecha, en verdad, pero viene pronto. Mire, y cuéntanos las mujeres, qué es lo que era, mi chula de la caoba, de la vera, qué es lo que dice, qué es lo que dice. ¿Está soltero? ¿No tiene novia? No, cero mujeres ahora mismo. No te mueres, está en progreso. No, yo estoy en mi música ahora mismo, estoy en trabajar. No tenés eso. Sí. Pues las mujeres te quitan los chelitos. No, no por lo cual, en verdad, porque... Eso es ella, para saber qué es lo que es. Eso no corre, en verdad. Porque, mira, eso es para ya saber. Obviamente, si tú tienes una novia, tienes que sacarla. Claro, llega. Ese es quien empieza. Lo quieres pelar, lo quieres pelar. Te quieres pelar. No te lleves. No, pero no es nada. Oye, ya, le cate así, no, así, no. No te lleves. Tú no estás en eso ahora, tú estás en trabajo. Exacto. En el progreso. Ya después que llegue el progreso, vas a buscar su chamanguita para. Una que más o menos exacto. Te llegue al nivel después que tú estés en la cima, exacto. ¿Verdad? No, porque no la tienes que buscar. Pero ahora. No, poner, una Yailin. Una Yailin. Dale, Yailin, dale. ¿Cómo tú ves el género urbano a nivel nacional. De todos los talentos pegados que están en estos momentos en la música? Rompiendo fuego, en verdad. ¿Tú crees que para 2023 tú te puedes ver así? Claro, con Dios delante. ¿Estás trabajando para eso? Estamos trabajando para eso. La fe es lo último que se pierde, en verdad. Sí, claro. Así mismo, ¿eh? Está muy bien esa canción que tú tiraste ahí con Dios. El que sí. Pone a Dios delante siempre. En verdad, todo lo en mi mayoría de temas, o sea, los temas así, rap, yo menciono a Dios, en verdad, porque el loco nunca se puede quedar, es el papá de uno. Ya lo sabes, es el que todo lo puede. Con ese no se puede nada. No, es el todopoderoso. Todopoderoso, todopoderoso. Señores, recuerden que este programa es un poco corto de hora, por asunto de una hora que nos toca. Hemos compartido aquí con el muñeco RD, el muñequito RD, el talento de la Caobas, de la Caoba. Vamos a escucharte otro verso que tú quieras ahí para el público tuyo. Un verso, vamos a poner, déjame ver, yo tengo un rap por ahí que dice, hoy no me conoce nadie, pero mañana sabrán quién soy. Yo no traje un verso, yo traje un convoy. A todo el que me pregunte quién tú eres, le voy a enseñar quién soy, para que entiendan en el nivel que yo estoy. Ah, mamá, tú estás loco, yo soy un protagonista, el que te funde la cabeza rapeando encima una pita, frustrado con el rat del lápiz, pero no soy lapicito. Estoy rapeando desde Kindle con el sueño de ser artista y paje ruso. Con estos panchitos yo voy de abuso, todavía no estoy sonando y el loco ya se la puso. Que me voy a quitar del ramanito, no sea tan iluso. Voy a seguir soltando barras hasta que te quede confuso. Pariguayo, en el espacio soy el que te guayo. Tú te prendes la canción y mis rimas yo no le ensayo. Yo tengo la cotorra, la que te dejen desmayo. Y pa' que lo haga como yo, tú tienes que chuparme el... ¡Ey! Vamos a dejarlo ahí. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, señores, nosotros preguntamos al muñeco RD. El muñequito RD. El muñequito RD de la casa. Que con quién grabaría. Él dice que graba con todo. Le preguntamos con otro género. Dice que el género está bien. De la música. Sí. Todo está bien. Con el muñequito no hay problema, no hay tu tía. ¿Eh? No estamos en vaina de controversia. Nada de eso. No, excelente. Excelente. Bueno, señores, queremos recordarle a la gente de Maquiteria Villaduarte. Creo que sí, Maquiteria Villaduarte. Que estaremos por allá el 16 de octubre. Atención a la gente de Maquiteria Villaduarte. Estaremos por allá, señores. El 16 de octubre. El 16 de octubre estaremos en Maquiteria Villaduarte. El evento, el Calentón de Herrera, estará en Maquiteria Villaduarte. 16, cae domingo de octubre. 16 de octubre, domingo, en Villaduarte, Maquiteria. Estaremos por allá con la tarima urbana, con un grupo de jóvenes que vienen de ese lado, donde se van a dar presencia y estamos por llevar un artista pegado con Dios jóvenes delante. Pero vamos a apoyar el movimiento de Herrera. No, de Herrera no. Maquiteria de Villaduarte. Maquiteria
Villa Duarte. Vamos a hacerlo así. Voy a decir Maquiteria, tú se la pasas ahí, ¿verdad? Maquiteria. Villa Duarte. Maquiteria. Villa Duarte. Así que tú sabes, estaremos por allá el 16 de octubre en Maquiteria. Villa Duarte. Ahí está. Así que excusamos el invitado, el muñeco. Algunas palabras que pueda mandar a tu público, tus redes sociales. Bueno, mis redes sociales. Número de contrato, todo eso. El Instagram es elmuñequito.rd. En YouTube me pueden encontrar como el muñequito RD. Y muñequito RD con K. Que lo buscan con Q y aparece un trozo de vaina de muñequito. De muñequito, sí, sí. Real. Pero nada, que sigan apoyando. Que en verdad es loco lo que esté trabajando. No, qué padre. Bien. Ya, señores. Director, antes de culminar el programa, yo quiero que usted me ponga esto en pantalla para hacer un comentario. Comentario, señores, un comentario sano, un comentario sin que chisme. No, sin, no, porque no andamos en chisme. No, claro que no. Ya tú sabes. No, ese. Sí, JB Blah, rompiendo JB Blah. Señor director, póngase de un pronto ahí. Sí, yo te lo estoy mandando ahí. Yo te envié ahí. Pónmelo en pantalla ahí, que se vea ahí. Ponme la cámara ahí. ¿No quieres? Sí, tú me pones, ponme la cámara y para que yo no lleven. No, para no involucrarlo a ellos, porque dicen que fue un grabo. Para que no nos den golpe por ahí, este muñequito. Ya, que después no bimban por ahí. Sí. No, hombre. Y Katy, ¿qué te pareció Katy? Muñequito, Katy. Ya está todo. Está callado, no sé, para que le caíste bien. Bueno, no te he preguntado nada. Me dieron una luz ya por ahí. Sí, unos códigos raros. ¿Qué código? Habla claro. Habla claro, dile, Katy. Habla claro. No, tranquilo. ¿Qué será? Lo dejamos por ¿qué ahí. ¿Qué será lo que tiene? No, pero cantan un ching ahí, muñeco. Tú nacito, ahí. Pero tú quieres vivir al muñeco a cantar. Claro, porque que es para eso. Tiene que dar su. ¿Qué le podemos contar? Pues está bien, pero vamos con el comentario. Después terminamos con una improvisación. Estamos esperando el comentario hoy porque hasta nosotros queremos saber. Queremos saber. Te está enfocando para que te den a ti. Sí, señores. Vamos a ver. Ponme. Ok, ahí está, señores. Mira, ahí dice. Ese fue el joven que no escribió. Diamante. 70. Si sí, lo puedes leer, Katy. La voz más fina. Sí. Ahí está llamando. La real, otra cosa. Estoy quillao. Está quillao. Debieron de ponerte entre los talentos tan trabajando. O sea, que debió de ponerlo en los talentos que están trabajando. Bueno, Calentón. Calentón, tú sabes. Que lo respeto, esto no es chisme ni nada. Pero puso huevo, ¿dónde está? Espérate, que no veo bien por la luz. Sí, ¿dónde está? Pero está bien, déjalo ahí. Bueno, señores, este es un joven que parece que me dicen que es un talento también porque él canta. Diamante 70. Sí, Diamante 70 canta. Parece que no está haciendo disco. O no está trabajando musicalmente y quiere venir a buscar sonido con el calentón de no, ella, quizá ¿verdad? Que quiera que tú lo invites para acá. O quizá que te lo invite, pero me tiene privado. Oh. O lo que sea, nosotros siempre reconocemos el trabajo talento. De todo talento que en Herrera, que están trabajando full, todos están. El que no se mencionó en esa parte es porque no ha llegado su momento. Pero todo el que se menciona ahí tiene mérito. Oye, Diamante, todos los jóvenes que están en esa foto tienen mérito. Si usted no lo conoce, es problema suyo. Ahora, si usted no está sonando y quiere venir buscando sonido con el calentón, aquí nosotros no andamos en farándula, andamos en controversia. No, porque aquí lo apoyamos a todos. Aquí nosotros apoyamos. Todos los talentos. Nosotros aquí lo apoyamos.
sin ninguna condición ni que nada de eso. Aquí se hace evento de tarima, tampoco se le cobra ningún talento, ni se le pide que tiene que hacer nada. Y el que va, siempre se le ha dado su oportunidad, si va temprano. Así que la mano 70, deje de estar con los sonidos y póngase para su trabajo y su música. Vamos a despedir con una improvisación de nuestro amigo El Muñequito RD. Bueno, oye, esta dice: hoy le doy gracias a mi madre que siempre me ha acompañado, le doy gracias a Jesucristo porque siempre está a mi lado, le doy gracias a todos los que son puros y no me han traicionado, y al que traicionó tranquilo que por mí está perdonado, no soy quien para guardar rencor, no llevo eso a mi lado, le doy gracias a la vida por todo lo que he pasado, yo sé que por un propósito todo lo que he llorado, y sé que un día cumpliré mi sueño y diré que llegué a donde quería, salgo a la calle y controlo la vía, si progresa pile coco se desvían, cuando fui pequeño lucho, ya. Bueno, yo de Cali despido. Mi gente, hemos llegado al final de nuestro programa Calentón de Herrera. Pues hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Bye, bye.